La dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. Continúa con asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multinodal y con sostén hemodinámico farmacológico. Durante la mañana se les realizaron diversos estudios en la terapia intensiva, entre los cuales se encuentran ecodoppler transcraneal y ecografías múltiples. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. Cabe destacar que este hospital cuenta con los recursos humanos, tecnologías, medicación e insumos necesarios para su correcta asistencia. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. ¿Cambió algo, doctora, desde el último parte médico? Continúa en un estado de gravedad. Se le hicieron nuevos estudios. La presión intracraneal está normal. En el último eco doppler transcraneal que se le realizó muestra una normal perfusión. Es lo que puedo informar hasta el momento. ¿Qué significa eso? ¿Mejoría? ¿Se mantiene en el mismo estado? Propio de un traumatismo tan importante, su estado clínico general empeoró, o sea, se mantiene muy crítico. Mejoró algo el traumatismo, el grave trauma encéfalo-craneano, pero no podemos hablar de mejoría en estos momentos. Tenemos 48 horas por lo menos para poder hablar de una mejoría. Es muy pronto.